Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirte el tutorial de algo muy bonito que podemos decorar en nuestra cocina. Entonces, hay muchas amiguitas que les encanta decorar la cocina. A mí lo personal también me encanta decorar mi cocina, que se vea muy bonito. Y qué mejor manera si se tejer. Entonces quiero compartirte el día de hoy el paso a paso de este hermoso forrito. Vean, es como un vestidito, es para forrar nuestras botellas de nuestra cocina. Entonces vamos a agarrar una botellita de nuestra cocina, de nuestros condimentos, y lo que le vamos a poner es aquí, vean, ahí, y le vamos a amarrar en la parte de atrás. Y queda ahí forrado como un vestidito. Queda muy bonito. A mí lo personal me encantó el resultado. Vean, y así quedan nuestras botellas de condimentos de nuestra cocina. Le da otro toque muy bonito. Pueden hacerlo en los colores que ustedes desean. No puede ser exactamente blanco, sino en otro color. Entonces vamos a hacer el paso a paso. Esta botellita de aquí mide 16 centímetros. Entonces, si ustedes desean hacer más grande el vestidito, entonces tienen que aumentar los puntos, pero entonces vamos a empezar a hacer para irles explicando poco a poco. Voy a trabajar con un gancho número 4 y con un grosor de hilo de 4 milímetros. Ahí está. Si ustedes desean trabajar con un grosor menos o más, eso queda a la elección de ustedes, como también la marca de hilo que desean utilizar. Entonces vamos a empezar haciendo aquí en nuestro dedo, dando unas vueltas para de acuerdo al ancho de nuestra botella. Entonces vamos a dar unas 8 vueltas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están, 8 vueltas. Vamos a agarrar entonces aquí nuestro hilito y vamos a hacerle aquí un nudo. Ahí está. Este es de acuerdo al ancho de la botella que vayan a hacer. Si desean hacerle más grande, entonces tienen que abrir un poquito más los dedos o hacerlo más pequeño. Eso queda la elección de ustedes. Vean, entonces vamos a medirle aquí. Vean, aquí entra perfectamente. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hacer aquí, ya hicimos aquí lo que es un nudo. Ahí está. Y vamos a hacer 25 puntos medios altos dentro de nuestro aro. Entonces, lazada, ingreso dentro de mi aro, jalo la hebra y hago un punto medio alto. Y así me voy a dar la vuelta, haciendo los puntos que sean necesarios de acuerdo a la medida que hayan tomado ustedes. Entonces les recomiendo que vayan midiendo de acuerdo a la medida del envase que vayan a hacer. Mío está aquí exactamente la medida, entonces voy a rellenar aquí con puntos medios o altos. Puede ser 25 o 26, ya eso no va a pasar nada. De acuerdo a los puntos que vayan a realizar, los puntos medios altos que vayan a realizar dentro de su aro, no va a variar en nada su trabajo. Entonces vamos a hacer puntos medios altos hasta rellenar nuestro aro. Ok, amiguitas, aquí ya acabamos de dar vueltas de puntos medios altos dentro de nuestro aro, y a mí me dieron 25 puntos medios altos. Pero de ustedes puede ser más o menos, pero dependiendo del tamaño del envase que sea, el número de puntos que les vaya a dar no va a variar de trabajo. Entonces vamos a seguir haciendo el siguiente paso y vamos a subir una cadena. Y vamos a agarrar aquí 8 puntos y vamos a hacer puntos medios altos. Lazada, aquí empieza el primer punto medio alto. Punto número 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8 puntos medios altos. Ahí está. Esto es lo que es en la parte de aquí de nuestro vestidito. Esta parte de aquí. Si ustedes desean hacerlo un poquito más ancho, pueden aumentar a 10, 12 puntos. No hay ningún problema. Solamente eso va a depender de ustedes, del tamaño que desean. Yo hice 8 puntos medios altos, pero puede ser 10, 11, 12. No va a pasar nada. Entonces, subimos una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a darnos 3 vueltas con los puntos que hayan hecho. Si tienen 8 puntos o tienen 10 puntos, entonces vamos a darnos 3 vueltas más, haciendo puntos medios altos en cada punto. Entonces aquí estoy haciendo la primera vuelta de punto medio alto en cada punto. Estos puntos medios altos que empezamos haciendo sería nuestra base. Entonces aquí ya estamos lo que es bajando, entonces llevamos una vuelta y vamos a darnos 3 vueltas en total. Si ustedes desean hacerle más grande, pueden hacer 4 vueltas o 5 vueltas. Eso va a depender del tamaño de su botella. Entonces, vamos a darnos unas 3 vueltas más o las vueltas que ustedes desean, dependiendo del largo de su botella. Entonces, toda botellita como que tiene el centro, lo que es el centro de aquí. Vean, aquí esta botella mía tiene el centro aquí. Entonces yo le fui midiendo de acuerdo a largo que lo vayamos a hacer. Entonces para mí dio 3 vueltas. Entonces si ustedes pueden ir midiendo, puede ser unas 4 vueltas. Entonces vamos a darnos las vueltas y volvemos. Ok, amiguitas, aquí ya di mis 3 vueltas más el inicio que hice, serían 4 vueltas en total. Reitero, si ustedes desean hacerle un poquito más largo a la medida, a la mitad de su botella, entonces tienen que ir bajando unas, sería 4, 5 o 6 vueltas más. Eso no va a variar el trabajo que estamos haciendo. Entonces aquí, luego de haber hecho ya las vueltas que hayan sido necesarias, vamos a subir una cadena y para marcar el centro de nuestra botella o de nuestro vestido, vamos a hacer una disminución. Entonces lazada, ingreso ahí a ese punto, jalo la hebra, paso al siguiente punto, jalo la hebra, tengo 4 barriguitas en mi gancho, agarro hebra y saco todo, y ahí se formó una disminución. Paso al siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto, y aquí en el siguiente punto un punto medio alto, y aquí voy a hacer otra disminución. Ahí está, paso al siguiente punto, jalo la hebra, tengo 4 barriguitas y saco todo. Lo que hice una disminución fue aquí, de un extremo al otro. Esto es para marcar el centro de nuestra botella, sería como prácticamente la cintura, ¿sí ven? Luego de que hayan hecho las vueltas necesarias, van a hacer lo que es una disminución de un extremo a otro como para marcar la cintura, porque estamos haciendo como un vestidito. Entonces vamos a hacer la vuelta que corresponde. En mi caso sería 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta número 6. Vamos a subir una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer aumentos de puntos medios altos. Entonces aquí vamos a hacer un aumento de punto medio alto, siguiente punto, aumento, siguiente punto, aumento, siguiente punto, aumento, siguiente punto, vamos a hacer otro aumento, siguiente punto, otro aumento de punto medio alto. Ahí está, vean, aquí ya se abrió nuestro tejido. Entonces desde aquí ya vamos a armar lo que es la parte de abajo de nuestro vestidito. Entonces vamos a darnos 11 vueltas de puntos medios altos, haciendo un punto medio alto en cada punto. Ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, solamente subimos una cadena. Y aquí desde el primer punto, un punto medio alto, siguiente punto, punto medio alto, siguiente punto, y así.
Vamos a darnos 11 vueltas o más vueltas dependiendo del tamaño de su botella. Recuerden, estamos haciendo dependiendo del tamaño de su botella. Los puntos que estamos haciendo aquí no va a variar dependiendo del tamaño que ustedes vayan a elegir. Vean, entonces vamos a darnos 11 vueltas, en mi caso 11 vueltas, pero si ustedes pueden dar más vueltas, lo pueden hacer, pero hacer cuenta que no llegue todavía al final, porque luego vamos a agarrar otro color de hilo, entonces va a quedar muy abajo, entonces siempre preferible que quede unos 2 centímetros menos de la botella que hayan elegido ustedes, unos 2 centímetros menos. Entonces van a darse las vueltas necesarias, faltando unos 2 centímetros de su botella, se van a detener. Entonces yo me voy a dar unas 11 vueltas y regreso. Ok, amiguitas, luego de haber dado ya las 11 vueltas de puntos medios altos, vean, así va quedando de esta manera, como si fuera un vestidito. En esta parte de aquí se va abriendo. Entonces ahora vamos a cortar aquí ya nuestra hebra, lo cortamos y vamos a cambiar de color. Vamos a empezar aquí, desde este punto, vamos a empezar ahí, vamos a ingresar nuestro color y vamos a hacer en esta vuelta, vamos a hacer puntos bajos alrededor de nuestro tejido. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto alrededor de nuestro tejido. Así, de esta manera, un punto bajo en cada punto. Ok, amiguitas, aquí llegamos ya nuevamente al inicio, desde donde empezamos. Entonces, hicimos un punto deslizado. Ahora, lo que vamos a hacer es, aquí, al siguiente punto, aquí nos deslizamos en el siguiente, vamos a hacer 4 puntos medios altos en el mismo lugar. 2, 3, y 4. Paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. En el siguiente punto nuevamente voy a hacer 4 puntos medios altos, 2, 3 y 4. En el siguiente punto me voy a deslizar. Siguiente punto, 4 puntos medios altos, 2, 3 y 4. En el siguiente me deslizo. Vean, y ahí se va formando estas onditas. Entonces vamos a hacerlo en esta parte de aquí hasta llegar aquí al otro extremo, a la otra parte, solamente en lo que es aquí, y nos vamos a detener. Ok, amiguitas, llegamos acá al siguiente extremo. Si vean, de extremo a extremo, ahí está. Ahora, en esta parte de aquí vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto y nos vamos a detener aquí donde hicimos nuestra disminución. Es muy fácil de ver aquí nuestra disminución, porque luego de que hicimos nuestra disminución vienen los aumentos. Entonces en esta parte de aquí, vean, yo veo los aumentos aquí. En esta parte yo puedo ver que hice los aumentos, entonces aquí está la disminución. Entonces ahí, en ese punto, voy a ingresar, ahí ingreso y hago un punto deslizado para que se forme como si fuera la cintura de nuestro vestido. Y ahora vamos a hacer nuevamente aumentos como lo hicimos en esta parte. Paso aquí al siguiente punto y ahí voy a hacer 4 puntos medios altos en el mismo lugar. 2, 3 y 4. Paso al siguiente punto, me deslizo. Siguiente punto nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Siguiente punto, me deslizo. Vean. Y aquí ya se va haciendo lo que es la parte de abajo de nuestro vestidito. Entonces vamos a seguir haciendo hasta llegar aquí a la esquina. Y en esta parte vamos a hacer punto bajo. No vamos a hacer aumentos ni nada. Vamos a hacer solamente puntos bajos. En estos lados de aquí vamos a hacer lo que es los aumentos, los 4 puntos medios altos en cada punto, saltando un punto. Vamos a hacer aquí en esa parte, puntos bajos y nuevamente aumentos. Y en esta parte vamos a hacer lo mismo como hicimos aquí, lo vamos a hacer en esta parte. No hay por qué perdernos,
Vamos a hacer los mismos puntos, reitero, en esta parte de aquí, puntos bajos, nos vamos a hacer un punto deslizado aquí donde hicimos la disminución y vamos a hacer aumentos y en esta parte puntos bajos. Entonces vamos a seguir haciendo hasta llegar acá al inicio. Ok, amiguitas, aquí está ya nuestro vestidito terminado. Ahora lo que vamos a hacer son unas cadenetas en esta parte de aquí. Vean, donde inicia el centro de nuestro vestidito, ahí vamos a ingresar y vamos a hacer aquí un punto. Y vamos a hacer aquí cadenas, las cadenas que ustedes deseen. Yo voy a hacer unas 25 cadenas, llevo 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, voy a hacer unas 27 cadenas. Y aquí vamos a cortar nuestra hebra. Así, lo vamos a hacer ahí. Y lo vamos a hacer de igual manera acá al siguiente extremo. De igual manera acá. Vamos a dejar una hebra un poquito larga. Y aquí donde me deslicé, ahí voy a ingresar. Y voy a hacer aquí un punto deslizado. Ahí. Vamos a jalar aquí bien nuestra hebra. Y esta hebrita que le dejé aquí súper larga, vean, este de aquí, esa le vamos a ir cruzando de extremo a extremo para que se haga cadenas gruesitas. Vean, yo le cruzo para acá y vuelta al otro extremo, así, de esta manera. Vean, ya se va formando una cadenita gruesa, entonces vamos a hacer de igual manera como hicimos al otro extremo. Ok, aquí está ya nuestro vestidito con nuestros tirantes para amarrar en la parte de atrás. Vamos a hacer una florcita y esa florcita es muy fácil. Vamos a hacer un aro mágico. Ahí vamos a ingresar aquí nuestro crochet, jalamos la hebra y vamos a subir 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, 3 cadenas y bajo aquí al mismo aro y hago un punto deslizado. Vean, ahí se formó el primer pétalo, 3 cadenas, un punto alto, ahí está, 3 cadenas y bajo acá a mi aro y hago un punto deslizado. Y ahí se formó el segundo pétalo. Entonces vamos a seguir haciendo hasta formar 5 pétalos. Ok, amiguitas, aquí está ya nuestro vestidito terminado. Le pegué la florcita aquí a este ladito y vamos a agarrar nuestra botellita y le vamos a poner aquí el vestidito y lo vamos a enganchar en la parte de atrás. Así, lo vamos a enganchar y le vamos a hacer aquí un nudito con las cadenas que le dejamos largas. Ahí con las cadenas que lo dejamos vamos a hacerle un lacito en la parte de atrás, vean, y ahí quedó el vestidito en nuestra botellita, vean, muy bonito, quedó precioso, pueden hacerlo en los colores que ustedes desean. A mí me encantó esta nueva idea para forrar nuestras botellas de nuestra cocina y darle otro toque muy diferente. Podemos hacerlo en nuestro jabón de manos, también líquido, lo podemos forrar, nuestro aceite. Podemos hacer varias cositas con estos forritos, créanme que les va a encantar, les estaré compartiendo otros modelos también, porque hay varias amiguitas, clientes también que les encanta decorar la cocina, entonces qué mejor manera de hacerlo así, de esta manera, vean, muy bonito,
A mí lo personal me encantó esta idea, espero que a ustedes también les haya gustado. Y si es así, no olvides dejarme un dedito arriba, no olvides también compartir, dejarme un comentario de qué te pareció este tutorial. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas, actives la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Todo el tiempo subimos contenido de cositas así pequeñas, muy bonitas, fáciles de hacer. Si tú estás empezando recién en crochet, tú puedes hacer estas cositas porque se llevan muy poco tiempo y eso te permite generar ingresos y te permite seguir invirtiendo en tu negocio. A las amiguitas que tal vez me vayan a preguntar de este anillo también está aquí en mi canal. Pueden revisar en mi canal, está aquí el paso a paso. Entonces, amiguitas, espero que les haya gustado esta hermosa idea. A mí lo personal me encantó. Me gustó cómo forrar nuestras botellitas, darle otro toque a nuestra cocina. Les va a gustar, créanme que les va a encantar. Entonces, amiguitas, Dios me las bendiga grandemente y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.